Ay, señores, a ustedes les gustan los secretos, ¿cierto? Les encanta. Obvio, los secretos. Obvio. Les encanta estudiar en la vida. Pues les traigo un secreto de Sebastián Vega que ustedes no lo van a creer. Miren. Ay. Desde muy joven, el actor Sebastián Vega ha sido todo un picaflor, al punto en que al mismo tiempo llegó a tener más de una novia. ¿Usted daría eso más? ¿En serio? Yo conocí a una mujer, la conocí como en una fiesta, pero fiesta pues de 15, que eran fiestas de casa. Y a la otra mujer la conocí en un evento del colegio. Empecé a salir más con la del evento, con la segunda. Fue como, bueno, ¿qué? ¿Usted y yo qué? Y yo, bueno, no, somos novios. Y resulta que una de ellas nos hablamos y me dice, voy para tu casa hoy. Y yo, listo, dale, de una, acá nos vemos. Yo salí a la puerta como galán, como a mirar la cosa. Resulta que se bajaron las dos del carro y yo apenas las vi, yo dije, ¿qué pasó acá? Yo lo único que hice fue, literal, huir. Me faltó hacerme el muerto ahí. Sebastián se quedó sin novias, pero con la duda del por qué las dos estaban juntas ese día. A los 3 años, más o menos, me encontré, no a Eliana, sino a Laura. ¿Qué pasó ese día? Cuando ellas empezaron a hablar entre ellas, no, yo tengo un novio, se llama Sebastián. Ay, sí, yo también. Ay, el mío estudia en el tecnológico. Ay, sí, el mío también. Ay, no, yo hoy voy a ir, ¿me acompañas? De una, listo. Y cuando iban en el carro, las dos se dieron cuenta que era el mismo Sebastián, que iban para el mismo lado. Ella me dijo, que si éramos primas. ¡Mi amor! ¡Ah! Decir una cosa, Sebastián, te lo paso, porque esto fue hace ya 50 mil siglos. Y la verdad, ¿quién no tuvo dos parejas al mismo tiempo? Yo tuve, yo tuve de a dos. Y también se me juntaron los dos. Frank Solano, ¿tú crees que yo he sido la Virgen María toda la vida? No, mi amor. No, en serio, mi Mari, estoy convencido de que sí. Sí. ¿Qué tal? La Virgen María nunca se ha hecho, se ha puesto ni se ha quitado silicona. ¿Qué es esto? ¿De dónde ha venido? A mí también se me juntaron los dos, pero así de frente. No. Ay, Dios mío, no me quiero ni acordar de ese día. Sí, horrible. Pero bueno, Sebastián, entre prima y prima, uno no se arrima más, así que hazme el favor. No, hay que recalcar que Sebastián hoy en día es un hombre muy responsable, un papá muy responsable y una pareja ejemplar. Así que gracias por haber compartido con nosotros tus secretos.